la pregunta. El español que se habla aquí, ustedes cuando van a un pueblo al lado, notan que es muy diferente sí, la manera de hablar, sí, total. Que tienen palabras peculiares. Total, aquí. total. Los de, mira. Yo lo noto mal. Sí. Los de Aldea Dávila dicen. Hablan mucho con la U. El piritu. Exactamente. Y cada pueblo tenemos nuestro acento. A nosotros también, los de Mieza, existen mucho de la palabra la loba, la lengua, así. Y nosotros tenemos otros dejes que nos parece que no lo tenemos, pero sí lo tenemos, porque nos lo aprecian los que vienen. Nosotros aquí se ha usado mucho la palabra de Portugal. Porque este pueblo estuvo muy relacionado con Portugal. Aquí había una finca de 350 hectáreas que era del conde Godino, que era de Portugal. Y entonces se la compraron mis bisabuelos y otros. Ahí está la finca todavía. Y nosotros usamos mucho la palabra de Portugal, la buraca, el ferro, los cañuelos. A los animales rojos le llaman vermellos, nosotros rojo, pero es vermello, y esas palabras se seguían usando en mis abuelos, sí. Se usaban mucho. Aquí había un señor que tenía un mulo que era rojo y le llamaba vermello y tal. Siempre esas cosas las teníamos nosotros mucho de Portugal. Los chocallos, a los cencerros de las vacas, el chocallo era de Portugal, y había infinidad de palabras de Portugal aquí que se usaban. Ya se van perdiendo, porque ya... Sí, mucho. Bueno, pues elástico, el jersey, la chaqueta, en Portugal le decían elástico. Yo muchas veces a mi mujer le digo, cuando hace frío, digo, ¿qué frío hace? Digo, me voy a poner elástico. Le digo yo así a mi mujer muchas veces. Y muchas cosas de esas. Aquí. Bueno. Tengo que hacer una pregunta antes de que se me olvide. ¿Han usado la palabra tío Manuel? ¿Eso que es una forma de respeto? No, era una forma de hablar. El tío Manuel, el tío Joaquín. Era más parentesco, era una forma sí, de sí, decir, sí, bueno, sí, sí. Luego y también... voy a decirte. Y por ejemplo, mira, pasaba una cosa. Aparte tenían un apodo. La familia por parte de mi padre, Los Repentes. Había dos Felicianos. Vivían muy cerca. Y claro, ¿qué Feliciano? Decía Feliciano. Y entonces decían, ¿qué Feliciano? ¿Repente o Pies Calientes? Mi padre era Repente y el otro Pies Calientes. Eso había mucho. Aquí teníamos todo el mundo un mote. Que era muy bonito. Vamos a ver, aquí... Muy bonito, muy feo, ¿eh? No. Oye, en Niza había uno que se llamaba el tío Cagandando. Bueno, uno... Porque se le dio cagar... Había motes feos. Había motes feos. Que no eran necesarios. Mira, yo ahora mismo... No me digas que era bonito. Yo ahora mismo me dice mi mujer... Yo por ahí no paso. Yo ahora mismo me dice... Yo me llamo Juan Otario. Pero yo ahora mismo, en cualquier sitio, Juan Quino. Entonces me conoce todo el mundo. Porque yo tenía un abuelo que se llamaba Tomás de Aquino. Y nos quedó el Quino a todos. Y entonces era un hombre bonito, porque para mí es honroso. Y para las fiestas del pueblo, que era el último sábado de agosto, ¿eh? Que en un principio, claro, el último sábado de agosto, en un principio la fiesta del pueblo, que el patrón es San Sebastián, se hacía el 20 de enero. Eso yo no lo conocí. Esto es cultura oral toda, ¿eh? Se hacía el 20 de enero, con toros y demás. Y resulta que llegaron a la conclusión de que, claro, en el 20 de enero eran los días muy cortos, frío, el ganado no estaba muy lucido porque, en fin, estaba en el invierno y demás, y tal. Y claro, pues como había ganado bravo también aquí, y se corrían vacas del pueblo, que de eso me acuerdo yo todavía, ya hubo una corporación que hablaron... Y determinaron trasladar la fiesta al último sábado de agosto. Entonces, el último sábado de agosto era el día del toro. El domingo siguiente, que era lo llamábamos el domingo gordo de San Sebastián, que se sacaba el San Sebastián de la ermita. El 20 de enero se hacía la misa en la ermita. Se sacaba
en la misa primera de ese domingo se sacaba en procesión, en unas andas, y se trasladaba a la parroquia, y se le hacía una fiesta en, aquí en la parroquia, a San Sebastián. Y había... había... Antiguamente nunca se sacó San Sebastián de la ermita de San Sebastián, nunca se sacó. ¿Cómo? ¿Si lo he sacado yo? Era, era, pues oye, a ver, que sí se sacaba. ¿Si lo he sacado yo? En procesión. Oye, ¿y tú, Juan? No, claro, claro sí, si lo hemos sacado claro, nosotros. Yo, bueno, yo no lo conocí, había, que sí, en el... cuatro domingos gordos, que se decía. El domingo de carnaval. No me acuerdo de eso. Dos domingos del Señor. El tercer domingo de enero y el tercer domingo de septiembre. Se le hacía fiesta al Santísimo. ¿Eh? Y luego el domingo gordo de San Sebastián, cuatro domingos gordos. Y resulta que, claro, había veces que coincidía el domingo del Señor, el 20 de marzo, que es San Sebastián, el 20 de enero, que es San Sebastián. Y entonces, como hay un refrán que dice que donde hay patrón no manda marinero, el cura le hacía la fiesta a San Sebastián el sábado, día 19, y luego el domingo, Domingo del Señor, aquí en la... que era una fiesta al Santísimo. Muy bien, muy bien. Las fiestas... Yo un día tuve una discusión y le dije, mire, usted será muy cura, pero de las tradiciones del Ilvestre y de la Iglesia sé yo más que usted. Así se lo dije. Las fiestas de aquí eran muy bonitas, porque donde está el mar eran los toriles. Y bajaban, se iban a buscar las vacas al rastrojo, a la boyada, y se traían las bravas y con mansas. Y luego se venía con los caballos, se bajaba la calle abajo, se hacía la plaza con carros, ¿no? Sí, sí. Y se metían el toro en el toril. Y las vacas se toreaban. Y después, cuando salía el toro a la plaza, se picaba con picas. Y el primero que picaba el toro, le daban 2 libras de carne. Y aquellos andaban a ver, hombre, cuál era el primero. Sí, sí, sí. ¿No? Bueno, pero era una época que se mataba el toro a garrocha. No había toreros. Había vacas que sabían 8 días antes, había vacas que andaban trabajando, eran muy bravas. Y 8 días antes sabían que eran las fiestas, se ponían recios. Y venían a la plaza y no había quien saliera, porque estaban ya muy vinculadas. Bueno, y las fiestas, bueno, era una maravilla, porque había, por ejemplo, el día del toro, ponían el toro los oficiales de San Sebastián, y luego el domingo se hacía la fiesta de San Sebastián, y luego el lunes los mayordomos ponían la corrida de las vacas, que eran unas vacas que se toreaban ahí y demás. Bueno, eso estaba muy bien, ¿eh? Buah, era una maravilla eso. Se ha perdido todo. Bueno, tenemos que... ¿A orillas? Que no, hombre, que no lo dicen. A orillas del Duero he nacido. A orillas del Duero he nacido, entre almendros y flores silvestres. Yo soy una flor liberana y mi pueblo se llama Silvestre. Es una cancioncilla. A orillas del Duero he nacido. A ver, ¿cómo es más? Es una coplilla, ¿no? Sí, una coplilla del pueblo. Muy bien. Oye, bueno, y voy a decirte, hay canciones aquí de cosas que han pasado, con la música, por ejemplo, de la chana o de una jota, por ejemplo, uno que le llama La Regolera, que era una de aquí de Vilvestre. Yo conocía a su hermano, se marchó para Buenos Aires, la hermana de Tío Ángel Trifón. Sí, La Regolera. Sí, que dice, Una, ¿cómo se llama? Una calle aquí que se llama La Cuesta. Y hay un sitio, un paraje en Vilvestre que le llaman El Espadañal. Y luego se cantaba, subía la revolera peinada la cuesta arriba. La respelujó. En vez de Rogelio decíamos Rugelio. En casa de la Ludivina. Y después decía, del alcornoque más alto que hay en El Espadañal, a la pobre revolera Ángel la quiso colgar. Y bueno, tiene más estrofas. Muy bien. Y luego el de
Esta es la conferencia Puerta Nueva, que el maestro las pagó después de la tomada, lo que dijo. Sí, era un maestro que se había liado con... donde estaba de patrón. Y luego la Martina del Resabajo. La Martina del Resabajo. Sí, hombre. Tiene cara de golosa, le pondremos un cencerro. Perdió la saya de abajo. Esto que decían en bajo. En bajo. Perdió la saya de abajo. Se cantaba que y también, perdió las sayas de en bajo. Y también la Martina de Martina tiene cara de golosa. Le pondremos un cencerro y la echaremos para la hoja. Y luego el de la María Antonia. María Antonia, María Antonia, tú no sabes lo que has hecho. Despreciar a un primo hermano por querer a un forastero. Y bueno, sí. Voy a recitarle unos versos al sol. Venga, me voy a poner de pie porque sí. No voy a estar. Vamos con unos versos al sol. Oh sol, grandioso planeta que alumbras los universos. Oye la voz del poeta que en la rima de sus versos va derrochando osadía de su atrevimiento en pos, al rendirte pleitesía como a un rey, como a un dios. Eres, oh sol, un planeta que nuestro campo iluminas cuando das tu beso de oro sobre la tierra española. Eres remanso de vida que alimentas con tu luz la savia siempre florida de perenne juventud. Y al limbo de tus fulgores coronados de arrebol, se alegran los labradores del patrio campo español, porque tú eres algo del cielo, y el cielo es algo de Dios. No lo toméis por orgullo, No lo toméis por orgullo. Voy a recitar vosotros. Sé así de poesías. Son suyas las poesías. Traigo aquí poesías para darte. Gracias. Muy, muy interesantes. Voy a recitaros una poesía, pero no me toméis por orgullosa, Nada. Orgullosos nosotros. Vamos a ver. Voy a recitar una poesía que se titula La caza. Casi al final de la poesía, aunque es larga, al final puedo dudar un poquito. Vamos a ver. Pero me la sé. Al final, tal vez. Pues ya era el vaquero me gusta a mí bien, muy bien para la caza. Ah, esa es el vaquerillo, sí. Vamos a ver la caza. No sé los preliminares de lo que quiero contaros, pero sé que en Membrillares estaban todos cazando. Cuando el tirador famoso, con su vista sorprendente, vio un jabalí como un oso, durmiendo tranquilamente. Re 10. Buenas ganas de morir tiene este pobre animal. Si este bichejo supiera que lo mismo hizo al suelo un jabalí a la carrera que una mariposa al vuelo, no se le hubiera ocurrido presentárseme despierto y mucho menos dormido, que es como contarse muerto. A la 1 y apuntó. A las 2 se puso al pie. A las 3 y disparó. Y a las 4 se le fue. Es decir, que de momento se levantó aquella fiera y se fue tranquilamente sin despedirse siquiera. Por vida de las de Bastos, me cachis en la escopeta. Recuerdo perfectamente lo mucho que usted gozaba cuando alegre y sonriente estos versos recitaba. Distancia, 1 metro por junto. Posición, atravesado. Estorbos. Bueno, yo sé que he casi parado. Vamos muy bien. Ahí mira que ahora se me fue ese cachito. Bueno, claro. No, es que... Pues bien. Muy bien. Ahí. Vamos a enmendarlos. Y si a usted no le ofendiera,
debiéramos recitarlos de la siguiente manera. Distancia, 14 pasos. Posición, enroscadito. Carrera, la de un difunto. Estorbos, mucho miedito. Coteja usted estos datos con los datos referidos y no pierda usted más ratos buscando bichos dormidos.